Herencia cultural, ¿no? la historia del país. Veremos la independencia de Centroamérica y por supuesto que es la independencia de Nicaragua en su tercera parte. Por estos años, en las primeras décadas del siglo XIX, toda la América española se encontraba encendida porque se desarrollaron los movimientos independentistas contra el colonialismo español. En regiones como el río La Plata, la actual Argentina, Nueva Granada, que formaba Colombia, Venezuela, Ecuador, en Sudamérica. Y en México, los patriotas ya combatían contra los ejércitos realistas. ¿Qué pasaba entonces en el territorio de la Capitanía General del Reino de Guatemala? Había una aparente calma, pero había ecos de estos movimientos expresado en distintos alzamientos populares, como los que se dieron en 1815 en los pueblos mayas, como Paxicia, como y Santa María de Chiquimula. Pero en 1818 se dio la más conocida rebelión o intento o conspiración de Belén. Los protagonistas de este movimiento fueron criollos, mestizos e indígenas. El centro fue el convento de Belén de Guatemala. Entre los involucrados se encontraron los hermanos Bedoya, una familia de Guatemala, Pedro Molina, también de Guatemala, Fray Juan Pedro Nemu, de Pomucemos, de Guatemala, y los nicaragüenses Tomás Ruiz y Modesto Hernández, además de los líderes indígenas de Cobán y de Quetzaltenango. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era liberar a los presos nicaragüenses de Granada, de Granada que estaban recluidos en el castigo de Omoa desde el año de 1813. El otro objetivo era destituir a los españoles de sus cargos, tomar posesión del poder y declarar la independencia de Ciudad de Guatemala. En el programa, el documento se ha podido rescatar, que hay una fuerte inspiración en el programa de Hidalgo y Modelos. Hidalgo y Morelos eran dos patriotas mexicanos que dieron su vida por la independencia de México. Pues bien, la conjura fue descubierta y delatada, y la mayoría de los conspiradores fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión. Este hecho se dio en medio de fuertes tensiones políticas entre la autoridad real y los criollos. ¿Por qué razón? Bueno, recordemos que se había derogado la, la constitución de Cádiz, o también conocida más como las Cortes de Cádiz. El presidente de la audiencia y a la vez capitán general en Guatemala, José Bustamante, había entrado en fuertes contradicciones con los criollos. ¿Qué pasaba entonces? A ellos los expulsó del consulado del comercio. Sí, porque con, de acuerdo, con los acuerdos de Cádiz prácticamente habían logrado eh, establecerse, digamos, ciertas concesiones. Además, este mismo gobernador intentó controlar el contrabando con Belice, de los cuales se beneficiaron los criollos, y obligó al clan Aycinena a pagar los impuestos a la corona. Todo esto llevó, condicionó a que los Aysinena movieran sus influencias y lograron en España que Fernando VII cambiara las autoridades porque no convenían a sus intereses. Entonces es cuando se da un paso eh, que fue relativamente favorable para los Aysinena porque se nombra a Gavino Gaínza en 1819 el capitán general y presidente de la audiencia. Ahí se dieron dos alineaciones, ya con el periodo de de Abino Gainza. los beneficiarios del libre comercio, con los Haicines en la cabeza, y Pedro Molina, a los cuales le llamaban los cacos, y por el otro lado estaban los gasistas, que eran los comerciantes relacionados con Cádiz, con los artesanos, y las élites eh, provinciales opuestas al libre campismo. Libre cambispo. Su principal dirigente era el hondureño José Silvio del Valle. Testaba esta situación en Centroamérica cuando se dio en 1820 el levantamiento de Rafael de Riego, quien obligó a Fernando VII a de retornar la constitución de Cádiz y la convocatoria, pues, por supuesto, a las Cortes. Un suceso que coincidió con el levantamiento de Natacio Zul de Tonica, Pan, Guatemala, que exigía la eliminación total del tributo. Y la emoción del trabajo forzado y el repartimiento, que recordemos que esto ha sido una reivindicación de las Cortes de Cádiz. Pero el elemento detonante fue cuando en febrero de 1821 Agustín de Iturbide, un militar realista, deserta de las filas reales pues, y en convenio con los radicales independentistas mexicanos, formuló el plan de iguala que se basaba en tres garantías, religión, independencia y unidad. Y Turbida, en alianza con los críos conservadores en México, al poco tiempo se proclamó emperador. Y esto fue bien visto por los críos guatemaltecos. Pero fueron los ayuntamientos de Ciudad Real, en Chiapas, Tugta, y Comitán, en Chiapas, quienes proclamaron su agresión a México, es decir, el plan de Iguala. Esto es para tratar de evitar que la independencia los afectara a ellos por el retorno a la constitución de Cádiz decir, reformas liberales. Ante esta situación que se da en México, los que ricos en alianza con las autoridades peninsulares e hicieron el día 14 de septiembre la convocatoria para reunirse al día siguiente, decía el 15 de septiembre, que se resolviera el dilema de continuar o no como parte de España. En medio de estas discusiones entre los notables y representantes de las provincias, el día 15 se celebra el acta de separación de las provincias de Centroamérica, provincias unidas de Centroamérica-España, lo que integraba la Capitanía General del Reino de Guatemala. El acta, como es sabido, fue redactada por eh, Cecilio del Valle y argumentaba que había que hacer la independencia antes de que la proclamase el mismo pueblo. Es decir, los criollos la declaraban. Esto se debió principalmente al temor a una serie de movilizaciones que protagonizaron sectores populares y las capas medias que estaban opuestos al poder criollo de la capital y a los peninsulares. Es decir, una independencia radical. Es decir, que el acta de independencia seguía la línea de los criollos conservadores mexicanos, quienes en alianza con peninsulares, es decir, españoles de la península, funcionarios, en este caso estaban representados por Iturbide en México, y en el caso... De Guatemala por Gabino Gaiza y otros temían a las reformas liberales que se estaban dando en la metrópoli y buscaban cómo preservar sus privilegios. A Nicaragua llegó el correo el 29 de septiembre, ocho días después. ¿Qué hizo el obispo García Jerez, un realista de la iglesia en alianza con los críos ricos y el intendente o gobernador Manuel Sarabia Realizaron la famosa acta de los nublados la que consistía en que continuasen gobernando las mismas autoridades hasta tanto no se aclarasen los nublados del día. Eso lo ponemos entre comillas porque así dijo el acta, si sí, las confusiones, los nublados. En Guatemala se conformó entonces una junta provisional constituida por el mismo el capitán general Gabino Gaínza hasta la convocatoria de un nuevo congreso que instauraría una nueva forma de gobierno, una ley fundamental en la nueva República-Estado, ¿verdad? Sin embargo, tal Congreso ya no se convocó por la anexión a México en enero de 1822, ya que rápidamente la nueva Junta de Gobierno reconoció a Iturbide como emperador, es decir, como emperador mexicano. Esto propició lo que se llama la Primera Guerra Civil en Centroamérica, la lucha entre neccionista y republicana. Y generó una serie de sucesos que despertó las rivalidades tanto a nivel regional como al interno de las antiguas provincias. El foco principal de los anexionistas estaban con los críos ricos en Guatemala y los peninsulares, mientras que el principal centro de oposición fue en El Salvador. Pero también en las demás ciudades hubo movimiento. Ahí también estaban implícitas las contradicciones sociales, en tanto las capas medias. Ilustrada, los propietarios no tradicionales y amplios sectores de la población se opusieron a la anexión a México en toda la región, razón por la cual tropas mexicanas invadieron Centroamérica. Llegaron a Chiapas, ¿verdad? Que Chiapas ya se había querido, y, y a Guatemala hasta pasar a El Salvador, que era donde está el foco principal de los anexionistas en 1822. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Nicaragua? En enero de 1823 en Granada, un coronel de artillería llamado Cleto Doña de origen mestizo, se declaró partidario republicano. Y con todos eh, de muchos seguidores se tomó el cuartel y lanzando la consigna abajo los dones. Se inició la lucha contra los ricos criollos pudientes de León y Granada, quienes se proclamaron imperialistas. A la cabeza de estos estaba Crisanto Sacasa, un criollo rico. La guerra civil se extendió a todas las poblaciones, aunque se terminó focalizando en León. Los sectores populares aprovecharon este momento para volcar su, su resentimiento por las humillaciones sufridas a lo largo de la dominación colonial y le enfilaron contra los sectores pudientes. En Granada se ve el fenómeno que se rasparon los escudos nobiliarios que estaban ubicados en las paredes de las casonas. Las casonas tenían esos eh, escudos nobiliarios como representación de su visión oligárquica. En León, en los fieros combates, pereció el caudillo anexionista el coronel Crisanto Sacasa. En tanto, en México, en medio de una fuerte lucha, unas pugnas internas, se logró la deposición del emperador Agustín de Turbide y se proclamó la república. la que estaba en El Salvador al darse cuenta de esta, pactó la paz con los republicanos de la región, y de acuerdo con sus representantes tomó la decisión de convocar a un congreso invitando a las representaciones del interior, de las ciudades del interior. El congreso inició sus sesiones el 1 de junio de 1823 y un mes después, en donde Felísula y delegados de la, de, del interior de Centroamérica proclamaron la independencia total de Centroamérica, de España, de México y de cualquier otra entidad política. Esta podría ser la, la independencia total, llamémosla. hizo la retornó con sus tropas a México. Chiapas no envió delegados, optó por separarse del contexto histórico centroamericano y quedarse como parte de México. Este es el episodio que nosotros llamamos la independencia de Centroamérica, que va de 1821 a 1823, con dos fechas, el 15 de septiembre de 1821 y el primero de julio de 1823, que es donde se da la independencia total, y ya se convoca a la formación de lo que vamos a ver más adelante, que es el Proyecto Federal Centroamericano.